¡Qué mal! Leila. ¡Qué mal! Cariño. Estoy bien. Gracias a Dios. Nos diste un gran susto. ¡Qué mal! ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Vete. ¿Qué? Márchate. Ya sé que me ayudaste. Gracias. Pero vete. No tienes nada que decirme. Solo sal de aquí. Adiós, Leila. Bien hecho. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Ella te trajo hasta acá sola en medio de la noche. Ella salvó tu vida. La pobre estaba deshecha. ¿Y así es como le agradeces, qué mal? La corriste. En verdad lo hiciste. Hice lo que pude, Leila. Juro que lo intenté todo. Pero ella no quiere. No quiere salir de su cautiverio. No quiere librarse de Emir. O no confía en mí. Voy a dejarla ir. ¿Hablaste con mis padres? No, no lo hice. Estaba esperando a que reaccionaras. Si espera, quieres... no lo hagas. No quiero que los mortifiques. Thank you.
entonces nunca habías visto a esos hombres antes? Claro que no. ¿Qué intentas hacer? Espera. ¿Te sientes bien? Espero que se reponga pronto, señor Kemal. Por mi parte, no lo estaré molestando, solo quise saber cómo seguía. Espere, señor Emir. No tan deprisa. Mi cuerpo aún no está frío. No me diga que me ve como un buitre. Estoy ofendido. Iba a preguntarle cómo se enteró. Pero puedo adivinarlo. No me sorprende. Las malas noticias corren rápido. Por lo que veo, señor Kemal, no conoce las mentiras. Jamás miraría con malos ojos a las mujeres de otros hombres. Es un ser humano ejemplar. Usted es casi inhumano. ¿Por qué alguien quisiera hacerle daño? La verdad es que no lo comprendo. Es la naturaleza humana. Digámoslo así. Así es. Eso es lo que dicen. Dios lo protegió, Kemal. Pero eso no siempre ocurre, así que por favor debe cuidarse. Creo que no hay necesidad de eso. Kemal tiene a sus seres queridos. Nada le ocurrirá. No se preocupe por esto. O si lo hace, hágalo en silencio. Pensé que usted era su enfermera personal. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Leila. Es una mano amiga. Supongo que no lo reconoció. No se puede saber si es amigo o enemigo. No. Es muy fácil. Puedo diferenciar a mis amigos de mis enemigos solo mirándolos a los ojos. Señor Emir, gracias. Supongo que vino de muy lejos para estar aquí, pero solo los parientes del paciente pueden permanecer en la habitación. Tengo una relación cercana con el señor Kemal. He convivido días y noches durante meses. Pero tiene razón. La visita de un enfermo debe ser corta. No olvide lo que le dije, señor Kemal. No se fíe demasiado de las personas que lo quieren. Confío primero en Dios. Después confío en mí. Así que no se preocupe. Los asesinos siempre regresan a la escena del crimen. Te lo aseguro. Mensaje de mamá. Hola, Nihan. ¿Dónde estabas? Te perdiste otra vez. Te llamo, pero no contestas. Estoy esperando y no llegas. Estoy en el taller. ¿A esta hora? ¿Tienes una hora oficial? Tengo cosas que hacer. Trabajaré toda la noche, mamá. Eso es nuevo, Nihan. Ya voy a colgarte. Llamaré para avisarte, ¿sí? Hasta mañana. Tres llamadas perdidas.
llamaste varias veces. ¿Acaso hubo un incendio? Ah, Emir, lo siento. Querido, me preocupé por mi hija, pero ya la encontré. ¿Se perdió? No, no. Nada de eso. Estaba en el taller, tiene un pedido, así que trabajará toda la noche. Al taller. Hay una secuencia para esto. ¿Cómo ocurrió el accidente? Fue un robo. El asaltante solo salió así de la nada. Y dígame, ¿se llevó algo? Sí, así fue. Mi billetera. ¿Podría describir al delincuente? Estaba oscuro, así que no recuerdo su rostro. Nunca lo vi de frente. ¿Tiene enemigos, señor Kamal? No estoy enterado. De acuerdo. Vaya a la estación de policía cuando mejore. Tal vez al ver las fotos recuerde algo más. Está bien. ¿Puede firmar esto, por favor, señor? Claro. ¿Dónde? Aquí, en la sección de abajo. Muchas gracias. Que se reponga pronto. Gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches. Oh. Así que no tienes enemigos. ¿Y qué iba a decir? Hubieras dicho que Emir... Pero no lo hiciste. ¿Te lo callarás? ¿Cómo? ¿Piensas apuñalarlo también? No. No dejaré que se salga con la suya. Cree que puede librarse del incidente de Onder, pero no lo hará. Va a arrepentirse. ¿Qué es lo que estás planeando? Voy a hacerlo pagar por todo lo que ha hecho. ¡Nihan! ¿Qué haces aquí a esta hora? Trabajando. Estaré algo ocupada. ¿Mirabas algo? No. Yasemin lo dejó abierto. ¿Estás bien? ¿A qué se debe que debas trabajar toda la noche?
Ya te dije que tengo cosas que hacer. Por eso, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Te voy a llevar a casa. No puedo ir. Entonces hablemos un poco. No tengo tiempo para eso, Emir. ¿Qué hago? Si quieres, tomo una pluma y escribo. Puedes hacerlo, si escondes algo, por supuesto. No lo hago. Preguntaste y te conté. ¿Obtuviste algo bueno de ello, eh? Solo escribiste un par de cosas. ¿Quién sabe qué le habrás hecho a esa mujer para ponerla en esa situación? Puede esperar cualquier cosa repugnante de ti. No le hice nada a mi madre. Ella me lo hizo a mí. Dime qué quieres saber, ¿qué me pasó a mí o qué le pasó a mi madre? La gente solía decir estas cosas sobre la maternidad. Si pasas el día y la noche cerca de tu hijo enfermo, lo cuidas. Eres una madre si siempre te preocupas por ellos. Si piensas en su bienestar y en cómo puedes ayudarlos, entonces eres una madre. Sentir a tus hijos contigo, aun cuando estén lejos, amarlos, llenarlos de besos, eres una madre. Llorar y reír con ellos, amarlos, entonces eres una madre. Pero todo eso es absurdo. ¿Quieres saber qué es lo que pienso yo? Cuando eres madre. Por ningún motivo te das por vencido. En eso consiste. La maternidad es luchar por tu hijo. Una verdadera madre lo haría. Eso y todo. Thank you.
quieres? Sabía que no podía confiar en ti. No sé cómo le hiciste, pero vas a traerme esas memorias con los videos de inmediato. ¿Quieres decir las que me robaste? ¿Todavía las tienes, papá? Escúchame, no quiero que juegues conmigo al ladrón que roba ladrón. Las tomaste de la caja fuerte. Quiero esas memorias aquí enseguida. No las tomé yo. Mira, no te dejé entrar a mi casa. Pero forzaste la entrada y entraste a mi habitación. Debes conocer los límites, Emir. Cuando yo te diga algo, debes obedecer. Ya te lo dije, papá. No los tomé. Alguien más lo hizo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué los perdiste? ¡Tenías que cuidarlos! Si no fuiste tú, entonces, ¿quién las tomó? ¡Dime! No sé quién lo hizo, pero estuvo bien. No me harás responsable de todos los problemas que tengas. ¿Nos vamos? ¿Qué pasó? Vámonos de aquí. Ten cuidado, por favor. ¿Cómo te sientes? Igual que una bomba. Oh, pero como una bomba que explotó. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ha mejorado mucho, señor Kemal. Lo dejaría ir en un par de horas. ¿En serio? ¿No te dije que parecía una bomba? Que se mejore. Muchas gracias. Hijo. Cariño. ¿Cómo estás? Mamá. Hermano. Iré a conseguirte. ¿Alguien más quiere? Mamá, por favor, siéntate. ¿Cómo estás? Tranquilas, ya todo está bien. Eres muy fuerte, hijo. Buenos días. ¿Cómo amaneció Kemal? Muy bien, cariño. Ellos lo dejarán salir en un par de horas. ¿Por qué no me contaste sobre tu madre? Ella intentó quitarse la vida. Emir, eso no es algo que debas esconder. No tienes de qué avergonzarte. Dime por qué. Porque mi padre no quiso. Quería que fuera un secreto, así que tuve que respetarlo. No sé por qué lo hizo. Entonces pregúntale. No, nada cambiaría. En la familia todo lo que Galip Koskoglu dice se hace. Hermano. Ya me enteré. Salí. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Calma, Salí. Ven, siéntate. ¿Pudiste ver al sujeto? Salí. Cálmate un poco. Sí, tienes razón, tío. Saldré a tomar un poco de aire. Dime, ¿cómo has estado desde la última vez que te vi? Bien, tía, muchas gracias. Salí, no eres un extraño. Sabemos lo que pasó. Estamos tristes también. No, no quise ocultarlo, pero... Bueno, es que los asuntos de Zeynep nos mantienen ocupados. Salí. Te traje el flan que te agrada. Te voy a servir un poco. Espera. Gracias, tía Fehime. Solo vine aquí para ver a mi hermano. Regresaré más tarde. Que te mejores, Kemal. Que tenga buena tarde. Bien, Salí. Gracias. Bueno, adiós, hijo. Adiós.
¿Zeynep? Zeynep, espera un minuto. Zeynep. Dime, ¿por qué no me hablas? ¿No vas a saludarme? Hola. ¿Qué hice para que me ignores así, Zeynep? Ni siquiera puedes mirarme a la cara. Ay, ya lo hice, Ozan. ¿Qué sucede? ¡Oye! Hermano, muchas gracias. Lo arruinaste todo. Hiciste que se marchara. Santo cielo, me tengo que ir. Hermano, ¿eh? Con que ahora somos hermanos. Es la costumbre. Es algo que no puedo evitar, entiéndeme. Cambias de opinión rápidamente. Debería darte vergüenza. ¡Suéltame! ¡Basta ya! Tengo muchos problemas que arreglar. No puedo lidiar contigo también. No lo puedo creer. Kemal se meterá en problemas. ¿Cómo luchar contra Emir? Papá, Kemal fue apuñalado anoche. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste primero? Pero ahora está bien. Está en su casa. Por supuesto. Emir fue quien lo hizo. Kemal supo que obtuviste esto. No creo que se deba a esto, papá. Emir no lo hizo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Yo estaba con Emir. Me enteré que el que los extravió fue Galip. Vi su reacción. Estaba sorprendido. Kemal estaba en el hospital en ese momento. Creo que Emir no lo hizo. Eso no importa. Emir sabe que estos son robados. Tienes que deshacerte de esto. Lo antes posible. Algo puede ocurrirte a ti también. Saldré a dar un paseo. Bien, señor. Leila, ¿cómo estás? Disculpa, pero no puedo charlar contigo esta mañana, Anders. Lo lamento, en verdad. Leila. Leila. Mihan mencionó la situación de Kemal. Espero que se mejore. Gracias por no decirle nada de nuestro secreto. ¿Cómo puedes estar seguro de que no lo haré? No lo sé. Eso espero. Sí que son una pareja muy extraña. No sabes cómo le dirás todo esto a tu hija. Pero pasas todo el tiempo queriendo detener a Leila para conversar. ¿No te parece que todo esto es bastante ridículo, eh? ¿No te parece demasiada hipocresía? Fan, averigua de inmediato quién es Leila, la mujer que estaba con Kemal.
Sé que me ayudaste. Gracias. Pero vete. No tienes nada que decirme. ¿Kemal fue a casa? Sí, todos ellos están ahí. Kemal, ¿estás bien? Asu. ¿Por qué no me dijiste? ¿En dónde estás? Estoy bien, ya descansando en casa. Voy en camino, no tardo. No hay necesidad de eso. Descuida. Mis padres están cuidándome. ¿Hablas con Asu? Dile a mi niña bonita que venga. Nosotros ya nos vamos, hijo. ¿No querrás quedarte solo? Dile que venga, hijo. No tardaré, llego enseguida. Asu. Sobre tu tío. No te preocupes. Aún no le he dicho de esto. Primero le diré que estás bien. De acuerdo, gracias. Debemos irnos. Ya, vámonos. Voy a llamar un taxi. Entonces esperaremos afuera. Que te mejores, hermano. Muchas gracias. ¿Podría enviarme un taxi? Lleva mucho tiempo haciendo las lentejas, señorita Nihan. Vamos, dame una cacerola. Iré a visitar a alguien. Ellos no comen flores. Tarik Soidere. Emir, quiero hablar contigo si estás disponible. Está bien, te llamaré. Siento molestarte. ¿A qué vienes esta vez? ¿A decirme que no puedes hablar? Hice una sopa para ti. ¿Tú la hiciste? Sí. Es la segunda vez en mi vida.
La primera fue para mi padre. Sé que estás molesto conmigo, Kemal. Pero pensé que habías entendido cuando te dije que no podría. Creí que estabas de acuerdo cuando me trajiste las memorias USB. ¿Cómo ibas a verlo? ¿Pudiste verlos? Sí, lo hice. No me preguntarás qué había en ellos, ¿o sí? Dejé de preguntar. ¿Cuándo te llevaste eso de mí? Sopa de lentejas. No me gusta. Gracias. Así que sigues molesto conmigo. Ya no es asunto tuyo. Entonces dime cuál es. Las memorias. Devuélvelas si no las necesitas. No quiero que te metas en problemas. ¿Eso es? Eso es. Qué mal. Estás sangrando. Déjame revisarte, por favor. No me toques. Qué mal. Deja de ser tan orgulloso, por favor. No te necesito, Nihan. Ya voy. Cariño, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No es nada. ¿En serio piensas curar tu propia herida? Espera, te ayudaré con eso. Gracias.